Ponte que el
Creo que el desafío es pararnos frente a ustedes, frente a esta bonita iglesia y dejar que Dios nos hable. A veces uno se para y habla lo que estudió, lo que leyó y viene confiado en la información que investigó y se aleja uno de estar en sintonía con el Señor. Y eso me encantaría, que juntos estuviéramos en esa sintonía para que el Señor nos hable. Quiero agradecer, sí, agradecer que me hayan prestado la oportunidad de estar aquí. No me han pedido mi carta de recomendación o mi credencial de pastor. Gracias por la confianza, entiendo ya que es por mis hermanos que habitan entre nosotros. Quiero agradecer a mi esposa por estar conmigo, porque en algún momento habíamos pensado que para este viaje lo hiciera yo solo, trayendo a mi mamá. Pero yo no me concebía en esta ciudad con tanto frío sin mi esposa. Así que estoy de nada, hija. No sé si mi hija que está agradeciendo a ella. Pero decidimos venirnos los tres. Y bueno, mi mamá, que finalmente era la que mis hermanos se ocupaban ver. Perdonen que cuente esta parte, ¿verdad? Capaz han de decir alguno que otro, ¿verdad? Qué envidia porque los míos no están aquí, pero no dejen de orar, ¿sale? No dejen de orar. Porque esto llevó muchos años, 16 años creo aquí viviendo. ¿Dónde estás, Leti? ¿Cuántos años sin ver a mamá, Leti? 16 años. Entonces, es un periodo bastante. Y bueno, es un sueño hecho realidad, gracias a Dios. Muy bien. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Señor, vamos a abrir su palabra y abrimos nuestro corazón para que usted nos hable. Háblenos, Padre Celestial, y que con gusto podamos ir a la comida diciendo: hemos estado con el Señor. Dios nos ha hablado. Permítanos a todos, y especialmente a mí, esconderme detrás de su palabra. Envíe a su Espíritu Santo, Señor. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un salmo muy bonito. Se han compuesto hermosas melodías de este salmo. Se han hecho semanas de evangelismo de este salmo. Es un salmo que se le conoce como el salmo del dulce cantor. Nos referimos al siervo del Señor, el rey David. El rey David era un hombre pastor de ovejas, cuidaba a los borregos. No sé quién de aquí ha cuidado borregos en parte de su historia, pero debe de saber que cuidar borregos es desafiante. Uno necesita amar a las ovejas como para arriesgarse. Y pensando en dónde vivía este hombre, dónde escribió este salmo, se cree que pudo haber sido en el desierto de Judea. Es un desierto que tiene muchas montañas, muchos peñascos, hay pasto escaso. Para que un pastor pudiera darle a su oveja pasto verde, fresco, nutriente, tenía que buscarle, tenía que viajar kilómetros y dormir en zonas donde no había población, tenía que pasar semanas allá. Y David, observando todo lo que Dios había hecho en su vida, se inspira y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí en este sencillo pasaje se denota el amor que tiene el pastor por sus ovejas y la confianza que le tiene la oveja a su pastor. Deben de saber que las ovejas conocen al pastor. Usted puede ir y gritarle a las ovejas lo que usted quiera, decirles cosas bonitas y no vienen. Pero llega el pastor y con un solo silbido. Y el rey David se imagina esto. Así que el rey David presenta esta mañana a un pastor que provee para todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuánto es nada? Cero. Nada.
¿Te puedes dar una idea de a qué cosas se está refiriendo él? ¿Qué tan pleno es la provisión que puede hacer Dios? Al punto que él dice, nada me faltará. Pero no se queda ahí el Salmo. El rey David, al igual que nosotros, muy inteligentes, pues entonces comienza el Salmo, comienza el rey a dividir esas bendiciones. Y la primera, si leemos el Salmo, dice, ¿en lugares de qué cosa? De delicados pastos me hará descansar. Otras versiones no dicen delicados pastos, dicen verdes pastos. Hermanos, todos comemos. Algunos al estilo Perú, otros al estilo Panamá, otros al estilo mexicano. Y Chiapas no es un país, pero al estilo chiapaneco. Porque muchos no se traen la comida, pero traen la cocinera. Entonces están aquí, pero comiendo como en Huixla, ¿sí o no, hermano? Está el hermano de Perú aquí, pero comiendo como se come en Perú. Para que se tengan una idea, la pacaya no falta, disculpen por los otros, ¿verdad que no? Pero la pacaya es una plantita, hermanos, que los que crecen con ella, no, hombre, amarga pero sabrosa. Igual Panamá, ¿cierto? O sea, no vinimos de allá. Se salió usted de Panamá, pero Panamá no sale de usted. Nos salimos de Guatemala, pero del corazón Guatemala no sale todavía. Y no sale. En fin, el Señor ha provisto verdes pastos, delicados pastos. Dios ha provisto para nosotros en este año que está pasando. ¿Ha habido comida, mis hermanos? Ha habido sabrosa comida y al punto que a veces tiramos. Dios ha provisto de comida. Dios es un provisor. La segunda línea del Salmo, ¿qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este pastor sabe que las ovejas son traviesas, son curiosas. Las ovejas son curiosas. Y nosotros los humanos somos de más curiosos. Creo que las ovejas no son tanto como nosotros. A nosotros si nos ponen algo que tape el letrero, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Y somos capaces de venir a las 2 de la mañana para quitar el letrero. Lo que esté tapando el letrero, porque somos, ¿qué cosa? Curiosos. Curiosos. Y esa curiosidad nos ha llevado a cometer tantos errores, ¿cierto? Y dice que el Señor tanto nos ama, que nos lleva donde las aguas están como en reposo. Porque las ovejas, si las llevas a aguas corrientosas, se avientan, se tiran al agua y son arrastradas. Y lo sabe el Señor y nos lleva por donde las aguas están tranquilas, en reposo. El pastor que estamos refiriendo esta mañana es un pastor que sabe cuidar a sus ovejas. ¿A cuánto les encantaría ser ovejas de ese pastor? Pero no se queda allí. Nótese, primero verde pasto, luego agua. Es lo que ocupamos, comida y agua. Nadie puede vivir sin esos dos elementos. Pero avanzamos. El siguiente pasaje, ¿qué dice? La siguiente línea del versículo, ¿qué dice? Confortará, ¿qué cosa? Mi alma. Ese confortará viene del hebreo, que no solo significa confortar, significa restaurar, significa volver a dar vida. Y habla del alma. Y saben, el alma, recuerden ustedes lo que dice Génesis, que el alma está compuesto por dos elementos básicos. No tenemos un alma, somos un alma. Porque estamos compuestos por aire y por tierra. Estos dos elementos componen un alma viviente. Somos un alma viviente. ¿Y qué dice el pasaje? Restaura, ¿qué cosa? Mi alma. Lo pone en modo fábrica. ¿Alguien ustedes a los teléfonos cuando tú ya y te está muy saturado y no batalla? Entonces, batalla para encender, batalla para procesar información. Entonces agarras y vas ahí y dice configuración de fábrica. No sé si es usted aquí o solo en los que dicen está en español, ¿no? Y entonces tú le pones restaurar de fábrica. Y sale el teléfono, mire, al 100. Bonito, le picas aquí y se resuelve bonito. Restauración. Dios lo puede hacer. Amén. Nosotros como seres humanos cometemos tantos errores que nos lastimamos. ¿Saben que yo
vivía, era pastor en un distrito que se llama Pablo García. Y un día salí de la casa y estaba la autopista. Y cuando llegué, no tenía carro, iba caminando y vi a un pobre borrego. A ese borrego, su amo lo había amarrado del cuello, pero no para que se ahorcara. Y le dejó suficiente cuerda y lo amarró a un tronquito. Pero la oveja, queriendo avanzar, no sé cuál era la intención, la oveja comenzó a caminar y sin darse cuenta lo único que estaba haciendo era dar vueltas alrededor del tronco y la cuerda se comenzó a hacer corta. Y quería seguir avanzando la oveja a pesar de que la cuerda ya estaba muy tensa. Avanzó. Cayó el pobre borrego y ahora tenía la cuerda, pero bien apretada al cuello, andaba con los ojos saltando, vidriosos, sacando espuma por la boca. Yo pensé, este borrego se va a morir. Si sigue así, se va a morir. Así que hice un esfuerzo, porque pesaba mucho el animalito, lo comencé a desenredar poco a poco. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido eso? Nos hemos equivocado y nos hemos enredado al punto que ya no sabemos cómo salir, al punto que elegimos aventarnos de los puentes, al punto que elegimos tomar veneno. Y eso no solo pasa aquí también, suicidios, pero hay alguien que puede restaurar al punto de modo fábrica. Y ese es Jehová de los ejércitos. Puede hacernos nuevos. El Salmo 51 habla mucho de esto. El 8, si no estoy mal, el 10 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que está diciendo el rey David es: hazme de nuevo. De nuevo. Es posible. Me he equivocado, estoy habituado a las drogas. Pues puede haber una formateada, puede haber una restauración. Amén. Oiga, yo ya no, pues soy muy malagado y no puedo. Existe. O alguien que diga, yo estoy habituado a cometer adulterio, en mi cabeza no puedo dejar imaginarme cosas con personas que no son mi esposa, mi esposo. Bueno, déjame decirte que Dios puede formatearnos. ¿Restaura qué cosa? Es decir, los beneficios de Dios, mis hermanos, van más allá de lo que comemos y bebemos. También incluye el asunto espiritual, incluye la cabeza, incluye los pensamientos, incluye los ideales. Yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene Jeff Bezos? ¿Qué tiene Elon Musk? ¿Qué tiene Mark Zuckerberg? Esos magnates del planeta, ¿qué no tengamos nosotros? No estoy diciendo que nos hagamos millonarios. Más bien, ¿qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Dos ojos, cerebro, manos, vemos, olemos, oímos. La diferencia tiene que ver en la visión de la vida, en lo que está en nuestra cabeza, cómo vemos la vida, hacia dónde nos dirigimos. Y Dios puede hacer que tengamos la vista, los ojos colocados en el cielo. Puede hacer que podamos ambicionar el cielo mismo. Algunos me dicen, pastor, eso está mal. No podemos ambicionar. Claro. Es más, si alguno de ustedes se vino de ilegal a su país, usted se vino ambicionando, ¿cierto o no? No me diga que no. Es más, estuvo a punto de morirse en el desierto. A que lo extorsionaran, a que lo mataran. Se expuso a todo riesgo de peligro porque es ambicioso. Ahora no me diga que no podemos ambicionar el cielo. También es una ambición. Pidámosle al Señor que nos restaure a modo fábrica para visionar como visión el cielo. ¡Arriba, mis hermanos! De otra forma, solo lo vamos a hacer cuando nos enfermemos. Y aunque nos maten. Sí, pues, sí, es, a eso nos arriesgamos cuando nos vinimos, ¿cierto? Nos arriesgamos a que nos mataran. Dios puede hacer esa restauración de fábrica. Al punto que veamos a la gente de otra manera, veamos la vida de otra manera, veamos esta iglesia de otra manera, veamos lo que ve Cristo, tengamos la visión del cielo. Restauración del alma. Avanzamos. ¿Qué más dice el pasaje? Me guiará por sendas de justicia
por amor a su nombre. Sí, mis hermanos, el Señor no solo nos lastimamos, nos herimos, no solo nos levanta, nos acaricia, nos da calor, sino nos coloca en un sendero de justicia, un camino correcto, un camino para vivir, un sendero para caminar. En las montañas de Judea eran tremendos cerros, pura roca, pelón y todo el asunto. Para caminar ahí había que saber dónde. Y el Señor, eso está diciendo el salmista, me dice dónde caminar, aun cuando sea una montaña, aun cuando haya espinos, aun cuando haya víboras. El Señor nos enseña a caminar. El Señor tiene un sendero para nosotros. No necesitamos seguir viviendo la vida que vivimos. No lo ocupamos. No ocupas seguir viviendo como vives, hermano mío. No ocupas seguir cometiendo los mismos errores. Dale una chancecita al Señor. Dale una oportunidad. Él puede. Restauración y un sendero de justicia. Y me encanta la última frase. Dice, ¿por amor a qué cosa? A su nombre. ¿Sabe por qué por amor a su nombre? ¿Usted como papá se siente a gusto cuando dice, no, mi hijo fracasó? O le dice, ¿sabe qué? Tu hijo sí está en prisión. ¿Por qué? No, pues, robó, mató, violó. ¿Se siente cómodo como papá? Híjoles, allá está un de León en la prisión. Allá está un Pérez, lo agarraron robando el arroz. Allá está uno, lo golpearon por andar de travieso, llevó chisme, trajo chisme. Allá lo dejaron medio muerto. ¿Es orgullo eso para un padre? No. ¿Saben por qué el Señor nos pone un sendero de justicia? Porque quiere que hablen bien de Él. Cuando triunfa un cristiano, ¿triunfa quién? Cristo. El nombre de Cristo es ensalzado, es afamado. Y cuando pierde un cristiano, pues también el nombre de Cristo es ridiculizado. Ahora pregunto, ¿Dios patrocina fracasos? ¿Dios patrocina fracasos? Claro que no. Dios no patrocina fracasos. Por eso nos quiere regalar un sendero de justicia. ¿Por amor a qué cosa? A su nombre. Y cierro esta reflexión esta mañana con la siguiente frase que dice el pasaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán alivio. Este pasaje habla de la compañía de Dios. Oigan, hermanos, eso es bien bonito. La compañía de Dios. Sentir que al lado de nosotros va uno grandote. ¿Saben? Yo crecí en un hogar, no sé cuántos de ustedes se dedican a la agricultura, pero yo crecí en un hogar donde habían cafetales. Mi papá me llevó a los cafetales a cortar café. Mi mamá, que está en nuestro medio, es muy hábil para cortar esos granitos. Y rápido llenaba canastos y los costales. Y a veces íbamos nada más ella y yo. Yo tenía como 10 años. Y mi mamá era de esas que hicimos tanto y tanto te llevas. Y yo sufría cuando iba con mi mamá. Yo elegía que no fuera conmigo, pero era mamá. Y ya cuando yo me tenía que venir arrastrando y jalando eso a como diera lugar. Ah, pero era diferente cuando iba con mi papá, ¿saben? Mi papá también tiene una habilidad para cortar esos granos. También íbamos a veces los tres y un hombre cortaba y llenaba el costalón. Yo feliz que se llene más. Y cuando regresábamos a la casa, mis hermanos, yo venía detrás de mi papá, dando un tour por la montaña. ¿Quién me estaba cargando? Mi papá. Yo venía viendo los pajaritos. Se disfruta el viaje. Usted no tiene que cargar solo. El Señor ha ofrecido su compañía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo. Va el Señor conmigo. Y regresando a la analogía del pastor, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben qué hace el pastor con su vara? Aleja al peligro de la oveja. Si se asoma un lobo, se la tira o corre y golpea. Aléjate de mi oveja. Haz
hazte para allá. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Por eso, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Mis hermanos, yo quisiera animarles a ser de Jehová nuestro pastor. Mi familia y yo estamos muy contentos de que Jehová haya sido nuestro pastor en este 2023. Y la verdad, queremos que siga siendo nuestro pastor. ¿Cuántos esta mañana toman esa decisión de Dios? Y esta mañana yo quisiera orar, porque es probable que más de alguna persona haya venido hasta ahora y tenga defectos, feos defectos. Es más, se cae mal a sí mismo. Sí, me explico. Ya me aburrí porque siempre me equivoco aquí y ya identifico dónde. Aquí siempre. Ya me caigo mal a mí mismo. Ya no quisiera salir ni a la calle. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué tengo que ser el malo yo? Y no lo puede. No lo puede controlar. Miren, amigos, si usted está pasando esa crisis, es por una sola razón. Porque Dios quiere ser Dios en su vida. Dios está buscando una oportunidad en su vida. Y quiere transformar, quiere resetear su vida. Quiere ponerlo a modo fábrica. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosas? Pasaron y todas son hechas nuevas. Pero es en serio, hermanos. Esto no es una frasecita bonita, bien acomodada. No es una frase célebre que anotamos. No, es verdad. Habrá alguien que está batallando, que hay cosas que no puede controlar, que son vicios, que son hábitos, que están perjudicando a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su propia salud. Que no puede dejar a alguien que no puede dejar de beber esto, de consumir esto, que sabe que hace daño. Venga, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Le estamos hablando a alguien? Que se ha dado cuenta que es tóxico para sí mismo y para su familia. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que siente que está batallando con alguna situación especial? Si hubiera alguien más, este es el momento. Yo quiero orar por usted. Cada uno conoce en qué batalla. Cada uno sabe cuál es su defecto. Cada uno sabe con qué está luchando. Fantasmas, dragones interiores. Si hubiera alguien más, es el momento. Yo quisiera orar por ustedes. Si hubiera alguien más que descubre que se acerca a su familia y lejos de hacerle bien, les hace daño. Alguien que esté distinguiendo ahora, si yo vuelvo a hacer esto, voy a terminar mal. Algunos eligen irse a otros lados. Dije, no, es que allá donde no me conocen. Y el problema no es la gente. El problema no es el lugar. El problema va dentro de nosotros. Va en nuestra cabeza. ¿Habrá alguien más, mis hermanos? Perdonen que insista. No tardé mucho para tener tiempo de insistir. Si hubiera alguien más, ¿qué necesita? ¿Qué se da cuenta que está batallando con sus hábitos, con su persona? Y desea ser formateado en el nombre del Señor. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Vamos ahora. Eterno Padre, que está usted en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por su palabra esta hermosa mañana. Gracias por dejarnos ver al buen pastor. Por favor, Señor, no vaya a permitir que seamos avergonzados por amor a su nombre. Por favor, restaure la vida de mis hermanos. Restáurenos, Padre Celestial. Límpienos de todo aquello que nos perjudica a nosotros mismos y a los que amamos. Señor, hoy es un buen día para que se manifieste su presencia, su gloria y su poder transformador, que sea una realidad en las personas que están acá frente. Si hay alguien que no ha pasado, pero también percibe sus defectos, sus temores,
Por favor, Señor, también tóquelo allí donde está. Gracias por su palabra esta mañana. Y por favor, nuestro Dios, obre esa hermosa operación que solo usted puede hacer en el corazón y la mente de sus hijos. Imploramos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse.